Buenos días para todos los que nos siguen desde América. Buenas tardes para todos los que nos siguen desde Europa. Bienvenidos todos a esta primera conversación organizada por la Fundación SM. Estoy encantada de estar con ustedes y pasaremos juntos un rato estupendo compartiendo con unos magníficos expertos que nos van a ayudar a reflexionar juntos. La crisis del coronavirus nos ha mostrado nuestra fragilidad y la del sistema. Nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables y que estamos completamente todos conectados. Nos ha hecho pensar si sinceramente somos capaces de formar personas que tengan respuestas distintas para problemas distintos, problemas globales. Nos hemos dado cuenta que necesitamos ciudadanos y ciudadanas con una visión amplia y capaces de resolver retos y desafíos globales. Desde la Fundación SM queremos contribuir a este reto tan estratégico para la humanidad. Queremos trabajar con la escuela para hacer un ofrecimiento de pautas concretas para conseguir este tipo de educación. Queremos hacer un trabajo conjunto con la escuela y con otros agentes educativos con un enfoque humanista, justo, inclusivo y solidario. Hace ya tiempo, más de 3 años, que comenzamos con un trabajo que muchos de ustedes recordarán porque participaron con nosotros en seminarios y talleres para reflexionar e idear juntos cuál es la escuela que queremos para formar este tipo de ciudadanos. Y como resultado de ese primer trabajo, resultó este informe que hoy presentamos. Pero no vale con esas declaraciones ni con esas intenciones que publicamos en esos 2 volúmenes que se pueden descargar desde la web de la Fundación SM. No es suficiente. Somos conscientes de que tenemos que llegar a concreciones que sean realizables y realistas, y para eso iniciamos estas conversaciones. Son unas conversaciones en las que queremos que todos participen. De hecho, hoy mismo, a través de un enlace que vamos a publicar en el chat, que les recomiendo que lo copien para que luego, cuando ustedes lo deseen o puedan unirse a esta reflexión, nos envíen todas las propuestas en torno a lo que vamos a tratar hoy. Con todo lo que nos vayan enviando, les devolveremos un informe a cada uno de sus correos con las conclusiones y les invitaremos a continuar con nosotros hasta el mes de julio, que será la última conversación, donde ya podremos ofrecer un itinerario concreto de transformación de las escuelas. Contamos también hoy con la participación de Rafael Díaz Salazar, profesor de Sociología y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Es el coordinador del informe que hoy presentamos. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector de la UNESCO. Augusto Ibáñez, que es director de Proyectos Educativos Especiales en SM y colabora directamente con la Fundación. Y Victoria Camps, catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Todos ellos colaboradores en el informe. También contamos con Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, Gobierno de España. Gracias a todos por la buena acogida que ha tenido la iniciativa entre vosotros y el impulso que le estáis dando a este trabajo. Muchas gracias por participar en esta primera conversación. Permítanme que les presente a Rafael Díaz Salazar, que es el coordinador del informe de Ciudadanía Global, que, como decía, hoy presentamos. Y quisiera empezar compartiendo cuáles han sido los criterios que se han seguido, Rafael, para elaborar estos 2 volúmenes y, sobre todo, qué enfoque se le da a la ciudadanía global en estos volúmenes. Muchas gracias, Maite. Buenos días y buenas tardes. Y bueno, este es un informe que nace de una opción educativa muy valiosa de la Fundación SM, que es introducir la ciudadanía global, así se me transmitió al menos, como principio de articulación de toda la actividad de un grupo que tiene implantación no solo en España, sino en numerosos países de América Latina. Y lo que en los diálogos que tuvimos, al final la propuesta que realicé, que se ha hecho, insisto, con un grupo muy valioso de expertos y expertas en estas temáticas, es llegar a elaborar un concepto propio, una categoría propia
¿De qué entendemos por ciudadanía global? Así arranca el primer capítulo. ¿Qué decimos cuando decimos ciudadanía global? Porque decimos muchas cosas y muchas cosas distintas e incluso, como yo en ese capítulo intento mostrar, antagónicas entre sí. No basta decir ciudadanía global para estar de acuerdo con lo que es ciudadanía global. Luego diré algunas palabras muy breves sobre esta concepción. Junto a este discernimiento o elaboración de un concepto preciso, en el que también es muy importante el capítulo de Augusto Ibáñez sobre una ciudadanía global con sentido, del que luego hablará, elegimos de un elenco de problemas sociales que tuvimos en reuniones, especialmente con Augusto Ibáñez, los cuatro problemas que desde nuestro punto de vista más afectan a la construcción de una ciudadanía global y que desde este informe creemos que deben ser prioritarios en el quehacer educativo, que son cuatro. Hay muchos, pero hemos elegido cuatro. No son los únicos, porque luego vamos indicando más, pero como los ejes, ¿no? Por un lado, en primer lugar está la ecología. Hoy estamos hablando de la pandemia, pero la pandemia es la nada comparado en primer lugar con todas las enfermedades que hay en el mundo, especialmente en el mundo empobrecido, y sobre todo hay un problema infinitamente superior, que es el problema ecológico, ¿eh? Por lo tanto, para nosotros es muy importante. En segundo lugar, el tema de las migraciones y los refugiados. A través de la pandemia nos ha llegado que no hay fronteras, no hay sistemas militares para impedir que un virus vaya de China a otros continentes, pero los inmigrantes y los refugiados son más potentes, porque son personas, en un porcentaje muy pequeño, por cierto, que nos muestran físicamente cómo el mundo está articulado en torno a la injusticia y a la desigualdad que genera esta divisoria entre países empobrecidos y países enriquecidos. Pues esto también es un tema muy importante. En tercer lugar, las mujeres. Le damos mucha importancia a la situación de las mujeres y a todas las propuestas, tanto teóricas como prácticas, para la emancipación de las mujeres. Ahí hay uno de los capítulos que yo me atrevería a decir que es de los más valiosos del informe. Y finalmente, el cuarto problema es el tema de las diversas violencias, violencias de todo tipo, y la construcción de la paz, o hablando con mayor propiedad de las paces, ¿eh? De las paces. Bien. Claro, una vez hecho este diagnóstico, pasamos a lo que es central en este informe, que es la segunda parte y la tercera. Bueno, ¿y qué instituciones escolares, qué tipo de escuelas, de primaria y secundaria fundamentalmente, también la universidad, y qué tipo de profesores necesitamos para que la ciudadanía global no sea ni un eje transversal que se pierde en la nada, ni una asignatura? Eso lo tenemos muy claro. Ni una asignatura, aunque nos parece magnífico todo lo que sea tener en una asignatura dedicada a estos contenidos, pero el informe va más allá de esta dicotomía o transversal o asignatura. Yo creo que eso es una aportación muy importante. Y contamos con expertos y expertas muy destacadas y muy plurales en la educación pública. Muchas de las personas que escriben pertenecen a instituciones de enseñanza pública y también de educación concertada. Y ahí que destacaría, bueno, pues la propuesta sobre cambios en la organización escolar y en el modo de articular las escuelas, y también qué tipo de profesorado necesitamos para que la ciudadanía global sea algo real. Hay tres capítulos que me gustaría destacar, con eso no digo que los demás no sean importantes, que lo son y mucho. Por un lado, la relación entre los objetivos de desarrollo sostenible y el quehacer educativo, los ODS con sus luces y sus sombras son la agenda internacional promovida por Naciones Unidas, que no puede en modo alguno obviar la escuela, y también algo que nos parece muy importante, dado que este informe lo dirigimos masivamente a América Latina. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es un informe solo para España,
dado que el grupo SM ya es un grupo global que mayoritariamente tiene una implantación en América Latina. Entonces, hay un capítulo muy importante sobre qué escuela construir con los empobrecidos, no para los empobrecidos, ni siquiera para los pobres, que me parece que es un término horroroso. No hay pobres ni ricos, sino empobrecidos y enriquecidos, por lo menos desde el diagnóstico que tiene este informe. Y también nos metemos en el tema de la educación no formal. Hoy ya sabemos que para educar se necesitan muchos factores. La escuela es muy importante, pero desde nuestro punto de vista en el informe necesitamos alianzas educativas. Alianzas educativas para trabajar conjuntamente. Y hoy día en España tenemos una riqueza inmensa en educación no formal y la escuela muchas veces es una burbuja que está de espaldas a todo el quehacer educativo que hay en todos los sectores. Y finalmente hay un tercer bloque muy rico donde hemos seleccionado aquellas experiencias concretas, no teorías, sino experiencias concretas que hay en España, que hay en América Latina y también una en Asia y en todo el mundo, para transmitir a los educadores que es posible, que sí se puede, que lo que hay que hacer es una especie de contagio, una cultura de la contaminación, una cultura del contagio con aquello que se está haciendo. Una especie, por utilizar un lenguaje cristiano, dado que SM es una institución de inspiración cristiana, una comunión de bienes, que en este caso no sería una comunión de bienes económicos, sino una comunión de bienes educativos. Yo creo que eso sería excelente, y dado que está nada menos que Alejandro Tiana entre nosotros, yo siempre he defendido que sería necesario, quizá el Ministerio ya lo tiene, y yo estoy diciendo una tontería, pero sería muy bueno tener una especie de banco de buenas prácticas, no me gusta la palabra banca, o de archivo, porque he repetido en numerosas ocasiones que España no tiene que imitar a Islandia. Por poner un ejemplo, Islandia ya está en España. Hay maravillas extraordinarias. Eso de que la educación en España está fatal es mentira. Lo que hay es una falta de articulación entre las experiencias innovadoras que podemos darle lecciones a Europa y a medio mundo de la riqueza que hay en este país con lo que es la escuela tradicional o la escuela no tradicional, pero que se cree que con innovaciones tecnológicas de pizarras y derivados, pues ya está haciendo innovación educativa. Bien, el segundo volumen se centra en algo que es muy importante y es una aportación que hace el informe del grupo SM a una propuesta del Papa Francisco sobre el Pacto Educativo Global que está teniendo una resonancia internacional muy importante. Y además se hace con una clave, y es que la ciudadanía global y el Pacto Educativo Global obliga a las escuelas católicas de todo el mundo a transformarse, a no quedarse como están. Entonces, hay una serie de reflexiones sobre teóricas y luego también propuestas de España y de América Latina de qué están haciendo las escuelas católicas en el ámbito de la ciudadanía global. Bueno, el informe hay que leerlo, para empezar. Esto es para animar a que se lea, ¿no? Bueno, voy a decir algunas características, simplemente las voy a enunciar. Primero, en el informe se defiende una concepción de la ciudadanía global activa. Hay una crítica muy fuerte a reducir la ciudadanía global a una serie de conocimientos que se imparten en la escuela sobre ciudadanía global, porque aspiramos a una educación integral de todas las dimensiones de los niños, las niñas, las adolescentes y los jóvenes. Y no son solo cerebro, somos corazón, somos deseos, somos pasiones, somos manos, como me gusta decir, somos pies, Y por lo tanto, la mejor educación es la acción. Y la finalidad del informe es que a través del paso por la escuela, los niños, las niñas y los adolescentes salgan como activistas para la lucha por la construcción de la ciudadanía global.
Y si no salen mayoritariamente como activistas, eso es un fracaso de las escuelas, tanto las que incorporan ciudadanía global como las que no. Y ahí tenemos todo el tema de Jóvenes por el Clima, etcétera, etcétera. Segundo, muy rápido, ecológica, es una ciudadanía global ecológica, es una ciudadanía global internacionalista, es decir, que es una ciudadanía global muy centrada en hacer nuestros, a nivel de sensibilidad, de interioridad y de acción, los problemas en África, en Asia y en América Latina que tienen que formar parte, este es nuestro objetivo último, hasta de nuestra intimidad. Es una, no solo ecología internacionalista, es una ciudadanía social global, en torno a 10 problemas sociales que aparecen claramente en el informe, y es una ciudadanía, y con esto acabo, muy en conexión con la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que ha, yo sigo muy de cerca la prensa internacional y la prensa, sobre todo del mundo no cristiano, porque mi vida cotidianamente está en un medio ateo y agnóstico, pero es increíble el impacto que ha tenido en esos mundos no cristianos la encíclica de Laudato Si y sobre todo esta última de Fratelli Tutti. Y acabo. En el capítulo 4, el Papa Francisco, que ha recibido recientemente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que en el debate parlamentario, curiosamente, diversos grupos parlamentarios han hecho referencia a esta encíclica, el capítulo 4 está dedicado a un corazón abierto al mundo. Yo le doy mucha importancia al tema de la educación del corazón. Cuando los conocimientos mentales no bajan al corazón, malo, fracaso educativo. Como cuando del corazón no pasan a la acción, fracaso educativo, como que nos quedamos en un sentimentalismo. Y, perdona Maite, ahora acabo. Y el capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti, que habla el Papa Francisco de la actividad del amor político. Esto es muy importante, que va en la línea. Victoria Camps, que es una experta, y conoce muy bien a nuestra comúnmente admirada Marta Nussbaum, pues en el libro Emociones Políticas, Victoria sabe que tiene un capítulo de por qué el amor es importante para la política, ¿bien? Y para la justicia, ¿no? Entonces, esto de la actividad del amor político, esto tiene que estar muy presente en primaria, porque tiene que haber un activismo a nivel de aula, de casa, de calle y de mundo. Por utilizar el lenguaje del ministro Manuel Castells, que antes de ministro es sociólogo de mi ramo, él habla de lo global. La ciudadanía global que defendemos es una ciudadanía global, que desde local, desde lo local, enlaza con lo global. Por lo tanto, esa actividad del amor político hay que concretarla con actividades concretas de amor político, por la polis, en el aula, en la casa, en la calle y en el mundo. Y eso es más o menos a grandes pinceladas lo que es la estructura del informe y lo que es la concepción de ciudadanía global, insistiendo en que es también muy, muy importante el capítulo de Augusto Ibáñez sobre en una cultura, una ciudadanía global. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que era necesario que puntualizara el marco teórico desde el que nos movemos y ya casi ha dado pie al siguiente participante, que es el profesor Federico Mayor Zaragoza. Nos ha pedido que nos conectemos con él, no nos puede acompañar toda la sesión. Y para él tenemos una pregunta que ya Rafael apuntaba. ¿Por qué es necesaria una educación para la ciudadanía global? ¿Y quiénes son los que tienen la mayor responsabilidad en la concreción de este tipo de educación? La educación es absolutamente imprescindible. Es la piedra angular de esta nueva era en la que tenemos ahora sobre todo después del post-COVID, ahora con la irreversibilidad de fenómenos que son a escala global y que tienen que combatirse a escala global. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca y más educados que nunca. Y educados significa ser libres y responsables.
No me canso de decir que esta es la definición perfecta de educación que da el artículo primero de la Constitución de la UNESCO. La libertad es el don supremo y la responsabilidad. No puede ser que en estos momentos ya llevemos 5 años de retraso, 5 años más en la puesta en práctica de la Agenda 2030, en el comportamiento de los ciudadanos en virtud de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso yo creo que el profesor Díaz Salazar hizo muy bien en este libro que hoy se presenta y que me concedió la satisfacción de ser quien lo prologara, para que resaltara precisamente la oportunidad de un libro de esta naturaleza. Ciudadanía global educada. Esto es lo que necesitamos. Una ciudadanía global libre y responsable. Una ciudadanía que no se deje cautivar por los grandes poderes mediáticos que nos acechan. Que no seamos espectadores, sino que seamos actores. Y Augusto Ibáñez, al que conozco desde hace mucho tiempo, muchas gracias por los esfuerzos que realizan precisamente para esto. Para que la educación, los educadores. La educación, los educadores. La educación tiene que ser siempre diseñada, prevista, anticipada, de acuerdo con los educadores. Educadores, las madres y padres de familia, los familiares, los alumnos, todos juntos, estos son los que deben definir los grandes trazos de toda política educativa. ¿Qué es eso? De instituciones, además relacionadas con grandes corporaciones de índole económica, que nos dan informes en los que se confunde capacitación con educación. Nos dicen, estos niños tienen que saber más inglés. No, esto no es educación, esto es capacitación. Y se confunde conocimiento con información. Y se confunde información con noticia. Ojo, todos estos esclarecimientos los pueden proporcionar solo los educadores, los que dedican toda su vida a la enseñanza, a aprender a ser. En primer lugar, aprender a ser. Y después, aprender a conocer. No estar informado, no creerse buscar aquí y decir, ah, ya lo sé, no. Esta información debe ser verificada y después debe ser incorporada como conocimiento. Recuerdo siempre cuando el profesor Krebs me dijo en Oxford, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Esta es nuestra función. La capacidad de pensar, de imaginar, de innovar, de crear, que tiene cada ser humano esto. El hacer posible el pleno ejercicio de estas facultades distintivas de la especie humana. Esto es educación. Y además ahora tenemos, gracias a la longevidad, tenemos un tesoro que debemos explorar, que debemos explotar, que es la de los profesores, la de los maestros y maestras que están jubilados y que llevan, por tanto, durante mucho tiempo, esta no es saber, sino la sabiduría, que es el destilado de su propia trayectoria humana. Por tanto, queridos amigos, únicamente decirles que creo que es un momento muy oportuno, que es un momento para reivindicar que sean los maestros, las maestras, los educadores, los que nos digan qué educación tiene que tener hoy la ciudadanía global para todos juntos, hacer esta gran inflexión de la fuerza a la palabra. Desde el origen de los tiempos hemos tenido siempre, siempre, unos mandos, unos poderes absolutos que han llevado solo en manos masculinas a decir que si quieres la paz, prepara la guerra. Ahora ya sabemos que no. Ahora ya podemos decir, si quieres la paz, prepara la palabra. Si quieres la paz, prepara el diseño de futuro que sea, que haga posible que cada ser humano sea libre y responsable. Muchas gracias, Federico. El mensaje ha estado clarísimo. Son los educadores y las educadoras los que tienen el papel activo para hacer que estas declaraciones que tenemos en estos volúmenes escritas como buenas intenciones
pasen a ser una realidad y seamos capaces de desarrollar ciudadanos y ciudadanas activos con un papel fundamental como agentes de transformación. Eso es justo lo que Augusto Ibáñez, es que esperamos que contestes a nuestra siguiente pregunta, desde esta orientación que le damos en la Fundación a la ciudadanía global, el desarrollo de alumnos y alumnas activos. Nos gustaría, Augusto, que nos dieras las claves que han surgido de esos trabajos que hemos realizado con la escuela, ¿en qué se ha concretado ese modelo de escuela en torno a la ciudadanía global? Gracias, Maite. Buenos días en América, buenos días, buenas tardes en España. Nos decía ahora el profesor Mayor Zaragoza que educar es acompañar a la persona por los ejes de la libertad y de la responsabilidad. Y me gustaría proponerles una forma de hacer efectivo este acompañamiento en un cambio de época como el que vivimos. La crisis nos ha traído con mucho sufrimiento algunos aprendizajes importantes y el principal es esta lección de humildad, el ver cómo un pequeño virus de menos de una micra nos recuerda que somos vulnerables. Y sabemos que este virus va a pasar, pero después vendrán otros males quizá más difíciles de superar. Vendrá el cambio climático, del que hablaba Rafael, vendrá la crisis nuclear, las amenazas cibernéticas, las nuevas pandemias. Y hemos constatado que en un mundo tan hiperconectado, los males globales no se pueden afrontar con recetas locales. Hay que encararlos entre todos y todas con visión global y con anticipación. Por eso, necesitamos una nueva generación de jóvenes conscientes de esta nueva realidad, capaces de identificar los retos y de actuar conjuntamente sobre ellos. Una generación que entienda que nadie puede más que todos y todas juntos, ¿no? Esta generación está ahora en nuestros colegios, en nuestras aulas. ¿Qué educación necesita y qué educación merece para habitar esta nueva realidad? Bueno, pues nos parece evidente que necesitamos una educación más global, humanista, que ponga el foco en el cuidado de las personas y del planeta. Y hay varias instituciones y organismos internacionales trabajando en esta idea, con la mirada puesta en grandes orientaciones políticas, educativas, socioeconómicas, pero creemos, haciendo nuestras las palabras del profesor Mayor Zaragoza, que la educación debe ser diseñada por los educadores, a pie de aula, desde la cercanía con el alumnado y con sus familias. Por ello, pues necesitamos trabajar con docentes, con equipos directivos, con otros agentes educativos, para construir juntos esa educación más global desde una perspectiva quizá complementaria, más modesta que la de las grandes instituciones, pero también más cercana a la escuela. A través de este trabajo con la escuela, hemos detectado ya la emergencia de un nuevo perfil competencial con algunas características como las siguientes. Por un lado, una estructura sólida de hábitos y virtudes, que es un punto clave sobre el que Victoria Camps nos aportará más luz después. Competencia para la comprensión disciplinar e interdisciplinar, también intercultural y digital. Competencia cívica, local y global, y capacidad para investigar y comprender la realidad. Competencias comunicativas y colaborativas, que incluyen el multilingüismo. Competencias cognitiva y metacognitiva, para aprender, para pensar, para crear. Y, por supuesto, orientación a la acción, que, como decía ahora Rafael, es la mejor educación, la acción, ¿no? Orientación a la acción, al bienestar colectivo, es decir, comprender y actuar. Por tanto, se trata de un perfil muy ambicioso. ¿Cómo debe ser una educación que permita desarrollar este perfil? Bueno, pues lo primero, obviamente, es el cultivo de los saberes y las competencias globales. Es lo que mide el último informe PISA, presentado el jueves de la semana pasada, que analiza la capacidad para examinar sucesos locales y globales, para entender otros puntos de vista, para interactuar con otras culturas, para contribuir a la mejora del bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. Es muy significativo que la competencia global sea uno de los focos de interés de las nuevas pruebas PISA, junto con matemáticas, ciencias y lengua. Sin embargo, la competencia global es un componente necesario, pero no suficiente. Hay que incorporar un segundo componente clave, que ya sugerí antes,
que es la cultura del cuidado. Tiene que ver con la ecología integral, con el cuidado de las personas y del planeta como formas de compensar nuestra fragilidad y la fragilidad del sistema. Aprender a cuidar es aprender a hacer interacciones del tipo ganar-ganar en todos los niveles. Es algo que hemos podido constatar en primera persona en tiempos de pandemia, cuando comprobamos nuestra dependencia del personal sanitario, del docente, del que cuida a nuestros mayores, del que reparte a domicilio. Dependemos del cuidado de los otros. Por ello, es necesario construir en esta nueva realidad, en cada alumno y cada alumna, una ética del cuidado por sí mismo, por la humanidad y por la naturaleza. Y el tercer componente es la cultura relacional, que reafirma el necesario protagonismo de la escuela en esta época convulsa. La escuela es, ante todo, un gran sistema relacional, sostenido por una tupida red de vínculos que ni la educación a distancia ni el homeschooling, esto de la escuela en casa, pueden reemplazar. Es cierto que no solo educa la escuela, pero es la mejor institución que tenemos para asegurar una educación como un bien común universal. La escuela, por tanto, tiene que buscar intencionalmente ese bien común, porque, como dice la encíclica Fratelli Tutti, presentada el pasado 4 de octubre en la fiesta de San Francisco de Asís, la mera adición de intereses individuales no es capaz de construir ese bien común. Y sin eso, no es posible la construcción de una ciudadanía global. Para lograrlo, la encíclica propone educar bajo el desafío de la fraternidad. Y la propia directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, lo reforzaba en el acto de presentación del Pacto Educativo Global. Decía Azoulay que la educación es un bien común que permite reavivar entre todos la aspiración mundial a la fraternidad como condición para una sociedad solidaria que respete, que cuide a la persona y al planeta. Por tanto, este enfoque refuerza la opción de una educación global bajo la cultura relacional y la ética del cuidado. Y por esta educación global es por la que apostamos. ¿Y todo esto cómo se lleva al aula? ¿Cómo se lleva a la sala de clase? Bien, a ver, sabemos que los humanos no cambiamos nuestros comportamientos porque nos convenzan ni porque nos pongan una nueva asignatura. Cambiamos a través de la práctica, a través de la adquisición de hábitos y de rutinas. La ciudadanía global, por tanto, no debería ser una nueva asignatura, no es algo que se estudie, es algo que se practica. No se puede enseñar y aprender sin ejercerla. Se construye a través de una pedagogía de la participación y de la vivencia de ciertas actitudes y valores, de virtudes, como las que nos contará Victoria, y recorriendo en su totalidad todo el currículo. Habrá que ver de qué forma. Se trata básicamente de comprender la realidad, de aprender y de influir positivamente en ella, aprovechando el potencial creativo y colaborativo que nos aportan las herramientas digitales. De nuevo, la mejor educación, recuerdo nuevamente a Rafael, es la acción. Pero, claro, no podemos esperar a tener el último detalle. Pongámonos en marcha, avancemos juntos, conscientes del poder de cada pequeño paso, de cada paso por pequeño que sea. Como decía Eduardo Galeano, parafraseando a Juan Bautista de la Salle, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Así que pongámonos a ello. Muchas gracias, Augusto. Nos ha quedado clarísimo que educar es mucho más que transmitir conocimientos. La educación del carácter. Las virtudes son clave para aprender a vivir con propósito. Yo creo que Victoria Camps, nadie como tú, que has dedicado un capítulo entero del informe a hablar sobre este tema, puedes comentar cuáles son esas virtudes tan necesarias para este mundo global. Bien. Antes de nada, quiero agradecer la oportunidad de participar en este foro y de participar en el trabajo que se ha hecho sobre educación en tan buena compañía de especialistas en la materia. Un tema interesantísimo hoy que necesitamos muchísimo frente a las crisis que tenemos. Y agradezco a Rafael Díaz Salazar, a su entusiasmo y a su iniciativa, el haber podido
echar adelante este proyecto. Quiero hablar de tres ideas, básicamente, y con mucha brevedad, sobre la ética de las virtudes. En primer lugar, ¿por qué necesitamos una ética de las virtudes? Es algo de lo que estoy muy convencida, que la ética de las virtudes es la más necesaria para sociedades liberales y que viven en el marco de una economía de consumo, como son las que tenemos en nuestra época. Necesitan una ética de las virtudes porque es la ética que va dirigida a la formación del carácter de las personas. Necesitamos crear, construir ciudadanos, algo en lo que el liberalismo de alguna forma ha fracasado. En una sociedad de consumo, yo diría que las personas casi por osmosis son consumistas, no necesitan ser educadas para el consumismo. Pero en cambio, nadie se socializa en la ciudadanía. La sociedad de consumo no socializa para preocuparnos por los demás, para pensar en los que sufren, para superar el egoísmo, el individualismo, el hedonismo. Y, por lo tanto, la ética de las virtudes, es decir, la ética dirigida a que las personas adquieran una serie de cualidades dirigidas a crear una personalidad moral, una sensibilidad moral de, se ha dicho ya en dos de las intervenciones anteriores, se ha aludido al cuidado, ¿no? Un valor muy importante hoy, ¿no? Y muy importante sobre todo a raíz de la pandemia, a tener cuidado de los demás, preocuparse por los demás, esas cualidades hay que enseñarlas. Y por eso la ética de las virtudes está directamente, y eso los griegos, sobre todo Aristóteles, lo explicaron muy bien, directamente vinculada a la educación. Otros sistemas éticos no han mostrado esa vinculación entre la ética y la educación, y en cambio la ética de las virtudes sí lo ha hecho. Precisamente, otra de las ideas, la segunda idea a la que me quería referir es cuáles son las virtudes, ¿no? Es la pregunta inmediata que aparece después de hablar de la ética de las virtudes, cuáles son las virtudes que necesitamos hoy. En un sentido global, yo hablaría del civismo, una ética cívica, las virtudes cívicas. Precisamente yo creo que la pandemia nos ha mostrado que sin ese civismo, ¿no?, que se ha hecho bastante patente, incluso en sociedades como la nuestra, donde pocas veces se muestran las actitudes cívicas y la voluntad de la ciudadanía de colaborar por un bien común, en esta ocasión ha sido incluso una sorpresa para todos el reconocer esa disciplina ciudadana, esa voluntad ciudadana de colaborar. Pero es que incluso leía hace unos días un artículo de un filósofo coreano, Byung-Chul Han, un filósofo coreano residente en Alemania, bastante conocido en Europa, que ponía de manifiesto que precisamente en aquellos países como Corea del Sur, como los países asiáticos, Corea del Sur, Japón, la China también, pero la China no es democrática, pero países democráticos, Singapur, Taiwán, que han triunfado más que Europa y más que Estados Unidos y más que América Latina en vencer al coronavirus, decía él, ha sido porque tienen una cultura cívica mucho más enraizada en esa cultura comunitaria que tienen los países asiáticos. Creo que eso es cierto, ¿no? Y que vale la pena, dice él también, y eso es importante, el liberalismo no es contrario a esa cultura cívica. Pero sociedades que ponen por delante de todo las libertades individuales tienen mucho más difícil que sociedades más comunitarias
poder educar en el civismo, ¿no? Y por eso es tan importante que la ética de las virtudes sea importante, sea básica en la educación moral. ¿Qué virtudes, segunda idea, qué virtudes necesitamos hoy? Yo pondría el acento, sin menoscabo de las virtudes clásicas, ¿no? Que son las cuatro virtudes que el cristianismo llamó virtudes cardinales y que son cuatro virtudes aristotélicas fundamentales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que sigo diciendo son virtudes que echamos de menos todavía hoy. Si, por ejemplo, tenemos en cuenta la crisis económica pasada y reflexionamos sobre esas cuatro virtudes, nos damos cuenta de que han fallado todas, fallaron todas, ¿no? La prudencia, la justicia, la valentía, la fortaleza y la templanza, la moderación, ¿no? Pero hoy quizá habría que poner el acento en una serie de virtudes que yo creo que se echan todavía más en falta, ¿eh? Y me voy a referir sobre todo a cuatro. Una es el respeto mutuo. En la época de las nuevas tecnologías, las tecnologías de la comunicación, las redes sociales, es muy fácil dejarse llevar por tentación de insultar, de ofender, de utilizar mal el lenguaje, de no tener en cuenta la dignidad ni el valor del otro. El respeto es fundamental, yo diría, incluso más que la tolerancia. La tolerancia es una virtud excesivamente mínima, yo diría, para la democracia. Es simplemente tolerar aquello que nos incomoda, aquello que no nos gusta. El respeto es algo más, ¿eh? Viene de la palabra respicere, que significa volver a mirar, ¿no? Volver a mirar al otro, detenerse en el otro. Otro elemento que tiene que ver con el cuidado. Una virtud importante, pues, el respeto. Otra, la responsabilidad. Responsabilidad respecto a aquello que hacemos, hacernos cargo de lo que hacemos y dar cuenta de lo que hacemos. Ambas virtudes las veo muy conectadas con el valor de la libertad, ¿eh? La libertad individual es un gran valor, pero tiene sus límites, ¿eh? Y esos límites nos los impone el tener que respetar a los demás, ¿eh? Y el tener que hacernos cargo de aquello que hacemos mal y, por lo tanto, dar cuentas de aquello que hacemos mal. Y la otra virtud, y ahí yo también tengo que citar al Papa Francisco, es la solidaridad, ¿eh? Hoy volvemos a hablar de fraternidad, ¿eh? Y yo creo que a lo mejor hay que recuperar otra vez esta palabra. Todos somos hermanos, ¿no? Y por lo tanto, si un valor fundamental de nuestras sociedades es la libertad, otro valor fundamental es la igualdad. El estado de bienestar, que está muy en crisis, no prosperará si no existe no solo un Estado que quiere ser un Estado social, sino un compromiso ciudadano que haga que colabore, que coopere con ese Estado social y con todo lo que representa el que ese Estado social se haga realidad. Y finalmente una última idea que también tiene que ver con algo que ya se ha dicho. El aprendizaje de la virtud es un saber práctico, no es un saber teórico, ¿eh? Lo cual significa que aprender a ser virtuosos, ¿eh? No se reduce a poner una asignatura, ¿eh? Aunque la asignatura puede ser una ayuda, puede ser importante. Tiene que ver con la educación en el sentido más global del término, no solo con la educación familiar, escolar, no solo con la educación formal, y antes ha dicho Rafael Díaz Salazar que el texto está dedicado también a la educación no formal, porque si educar es educar en virtudes es inculcar un saber práctico, ese saber se contagia en la práctica, ¿eh? Se contagia con el ejemplo, se contagia con buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que las escuelas tienen que saber poner en marcha, que en la familia tiene que ser una realidad y que tiene que incidir sobre todo en todo lo que hacemos y no solo en el aspecto teórico de transmitir unos conocimientos, educar.
lo ha dicho también Augusto al principio, no solo transmitir unos conocimientos teóricos, instrumentales, es formar a la persona, es extraer de la persona lo mejor que lleva dentro, ¿no? Y eso mejor que lleva dentro es lo que los griegos llamaron virtudes, un concepto un tanto anacrónico hoy, pero que sigue teniendo una importancia y una incidencia fundamental. Muchas gracias, Victoria. Yo creo que a todos los que somos educadores nos ha tocado de lleno todo lo que has dicho. Esa es la verdadera misión a la que creemos que estamos llamados y para lo que queremos trabajar. El único problema es que cuando nos reunimos unos cuantos educadores surge siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Y cuándo hago esto? ¿Cómo encaja todo esto en el corsé del currículo? Afortunadamente, el Ministerio ha sido sensible y ha incluido la ciudadanía global en el preámbulo de la nueva ley, de la nueva reforma educativa. Está con nosotros Alejandro Tiana. Y Alejandro, para cerrar, te toca responder a esta pregunta compleja, ¿no?, que te hacemos siempre todos los educadores. ¿Qué expectativas tiene el Ministerio al incluir la ciudadanía global en la nueva reforma educativa? Bueno, pues muy buenas tardes y muy buenos días. Buen día y buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación y la ocasión de encontrarme con algunos buenos amigos y otros que no conozco tanto, pero que en cualquier caso es un gusto. Me dejáis la parte fácil, que es decir, bueno, ¿todo esto cómo lo hacemos? Claro, entendéis que, en fin, así eso es lo que toca, ¿no? Bueno, bromas aparte, que no tiene nada de broma, sí quería trasladar algunas reflexiones sobre la cuestión que habéis planteado. Y, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Retomando cosas de las que habéis ido diciendo, bueno, yo creo que de las palabras de Victoria se plantea claramente que esto es una tarea que compete a la escuela, pero no solo a la escuela. La escuela por sí sola no puede hacer frente a una tarea de estas dimensiones. Entre otras cosas, porque la escuela es un ente muy complejo y no es en absoluto monolítico, en absoluto. Las escuelas son, dejando la universidad aparte, son 8.200.000 estudiantes, 720.000 profesores, unos 30.000 centros, varios cientos de miles de aulas. Ya no hablemos de sesiones de clases semanales, anuales, etc. Entonces, quiere decir que a veces decimos, no, es que la escuela tiene que hacer, sí, pero la escuela es todo este entramado. Y la escuela son un montón de personas, 720.000 personas enseñando, que se dice pronto, lo cual habla, perdón de la expresión coloquial, de su padre y de su madre. O sea, que aquí hay de todo. Entonces, la escuela es un instrumento fundamental en nuestras sociedades, fundamental, al que se le ha encargado el desarrollo de una serie de tareas sociales. Es muy complejo hacer. Yo, por mi historia profesional, una de las cosas que me ha interesado siempre mucho en la historia de la educación es la historia del cambio educativo. Y cuando uno se propone cambiar, ¿qué es lo que realmente se hace, no se hace, se consigue o no se consigue? Entonces, eso no lo puedo nunca olvidar. Cuando nosotros hemos introducido todas estas reflexiones, en primer lugar, hay que, yo debo decir, hay algo que está detrás de todo eso, y es la convicción de que este es un aspecto crucial para nuestro mundo y que, por tanto, es crucial para todos nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y es crucial para nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes que se están formando. Por tanto, si lo hemos introducido es por esa convicción, porque la tenemos y entonces lo hemos hecho. Y en el proyecto de ley que está ahora mismo discutiéndose en el Parlamento, pero ya en el proyecto, no solo en las enmiendas que ahora se están discutiendo, ya en el proyecto original, ya se incluía esa referencia a la ciudadanía. Es verdad, y yo no sé, me habéis dejado un poco ahí dudando, que se habla más de ciudadanía mundial, recogiendo la terminología que el CDS muchas veces utiliza, porque nos hemos inspirado como uno de los elementos clave en el desarrollo de la Agenda 2030. Desde el gobierno esta ha sido una voluntad política de desarrollarla y en el ámbito educativo lo hemos traducido en aquello que creíamos que debía hacerse, ¿no? En este momento en que estamos planteando una ley, que es verdad que solo es una modificación parcial
una ley anterior más extensa, pero bueno, pues hemos querido darle relevancia y por eso lo hemos introducido. Incluso en las enmiendas, hasta donde yo sé las que se han presentado, pero se están discutiendo en el Parlamento. Pasado mañana sigue la ponencia trabajando. Bueno, no sé hasta cuándo seguirán, pero en ello están y por tanto no sé todas las enmiendas al final cómo van a quedar. Pero todavía hay más grupos parlamentarios que han planteado algunas cuestiones que van más en esa línea de la ciudadanía. Entonces, la verdad es que no nos hemos quedado en decirlo en la exposición de motivos, que está muy bien, está bien que se reconozca, sino que se refleja en el texto de la ley, ¿no? De tal manera que a lo largo de los distintos aspectos que va tratando la ley, los principios de la educación, los objetivos de cada etapa educativa, los componentes fundamentales de la educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, etcétera, de sus materias, etcétera, pues se va recogiendo todos esos principios que habéis ido planteando. Hombre, una ley, y una ley que siempre tiene un carácter básico en un Estado descentralizado, no puede llegar al grado de detalle de muchas de las cosas que se dicen. O sea, que quien lea la ley y diga, sí, hombre, pero esto que decía Augusto, Rafael o Victoria no llega a ese detalle en la ley. No, ni puede llegar, ni debe llegar. Luego mencionaré un poquito, tendrá que hacerse en otras fases. Pero eso, de todas maneras, no implica que en la ley no se recojan, de hecho se recogen, pues toda una serie de principios clave. Uno de los problemas que Victoria apuntaba también Augusto, por lo menos en el libro también, he tenido ocasión de ojear, también se mencionaba, es que hombre, una asignatura no es la solución, no es la solución. Pero es parte de la solución, que la escuela está así construida, ¿no? Bueno, la podemos construir de otra manera, la podemos construir no disciplinas tradicionales, sino sobre ámbitos, pero al final es una serie de contenidos que forman parte de lo que es la tarea escolar, ¿no? Y por tanto eso tiene que tener algún reflejo. Entonces, el desarrollo de una ciudadanía global lo que tiene... Y eso estoy completamente de acuerdo, porque lo habéis dicho de distintas maneras, quizás Victoria es la que más claramente lo ha dicho, es que es un saber práctico. Por tanto, no es simplemente un saber conceptual, unos contenidos o unos conocimientos, sino que tiene que llevar una movilización de la persona en otra serie de aspectos, de habilidades, de actitudes, etc. Hay cosas de ese saber práctico que exceden el ámbito escolar y que tienen que ver con cosas que se aprenden o se hacen. Se transmiten hasta casi por ósmosis, no solo por ósmosis, pero también en la familia, en el entorno social, etcétera, ¿no? Si uno ve comportamientos cívicos, pues es más fácil que llegue a entender el sentido que tienen que si ve comportamientos incívicos. Si uno ve comportamientos solidarios, se entiende mejor qué significa que si ve solamente comportamientos individualistas o egoístas, ¿no? En el peor de los sentidos, ¿no? Pues todo eso es así. Entonces, en el ámbito escolar, yo creo que esa concepción de saber práctico debemos trasladarla. Y debemos trasladarla en lo que es la organización de la escuela. La organización de la escuela tiene, al menos, grosso modo, dos componentes. Uno es un conjunto de saberes organizados en materias, áreas, ámbitos, como queramos organizarnos de maneras más pertinentes y relevantes que otras, pero como sea. Y otra es en el propio funcionamiento de la escuela. Entonces yo creo que inevitablemente un saber práctico como es este, el desarrollo de una ciudadanía global, debe tener esa doble vertiente, ¿no? Pues hay que trabajar escolarmente sobre ello. Yo no, cuando digo, y me gusta decir trabajar escolarmente, porque a veces parece que trabajar escolarmente es simplemente aprender cosas. No, aprender no, es trabajar sobre ello. Cuando los filósofos, los profesores de filosofía enseñan ética, no solo dicen cuáles son las concepciones éticas, sino que con los alumnos trabajan dilemas éticos, o sea, de otro tipo de situaciones que implican más a la persona y que al final, digamos, contribuyen a crearse una visión mucho más completa sobre aquello de lo que está hablando. Bueno, pues hay que trabajar escolarmente de esa manera y hay que saber seleccionar sobre qué vamos a trabajar, de cómo lo vamos a organizar, etc. Y desde ese punto de vista en la ley, pues sí que hemos introducido
una materia de valores cívicos y éticos en primaria y en secundaria, al margen de otras que hay que tienen contenidos éticos, filosofía, etcétera, en el bachillerato, etcétera, que tienen esos y que además en la propia ley decimos que estos contenidos propios de la ciudadanía global estarán también ahí incluidos y tratados. Por tanto, ahí hay donde encontrar un espacio específico de tratamiento. Y al margen de eso, no al margen, porque no tenga nada que ver, sino aparte de eso, hay todo lo que se aprende en el funcionamiento de la vida escolar, si la vida escolar se adecúa a esas virtudes que Victoria mencionaba. Si la vida escolar es una vida antidemocrática, es una vida no participativa, es una vida construida sobre, no me atrevo a decir la violencia, porque eso es exagerado, pero sí sobre el predominio de unos sobre otros, o sobre el no suficiente respeto mutuo, etc., mal se aprenderá eso. De otra manera que si la escuela es, digamos, una traslación de esos valores y de esas virtudes que son las que debemos enseñar. Entonces, eso es otra de las cosas que queremos hacer. Queremos hacer un planteamiento en el desarrollo de la ley, porque eso tendrá que ser mucho más en qué se hace después, que es el de dejar un espacio a los centros educativos para que ellos organicen también esos aprendizajes transversales. El aprendizaje transversal, así dicho, no sea simplemente algo que recaiga en la buena voluntad del profesor de matemáticas, de lengua, tal, que cuando enseña matemáticas o lengua, pues hombre, dice de pasada que hay que cuidar la igualdad de género, que hay que hacerlos, que no, eso no es. O sea, transversal es que la propia escuela pueda organizar actividades que su finalidad tenga también que ver con el desarrollo de esas competencias transversales. Y eso lo hemos incluido en la ley, eso es una novedad en nuestra concepción del currículo, ¿no? De tal manera que los centros tengan que desarrollar. ¿Cómo lo harán? Pues a través del desarrollo de proyectos, a través de vinculación con otras actividades, con intervención social. Digamos, los centros pueden organizarlo de distintas maneras, pero desde luego tendrán que organizar todos esos aprendizajes transversales, que si no, simplemente parece que se van por el sumidero y que al final no queda prácticamente nada abierto, ¿no? Entonces, yo confío que esa mezcla, ¿no?, de lo que es una materia, pues son unos contenidos que se trabajan escolarmente del modo que la escuela debería trabajar. En segundo lugar, una organización escolar que facilita eso. Y en tercer lugar, un planteamiento de los asuntos transversales que no sea simplemente algo anecdótico o algo que se dice pero no se hace. Todo eso debería contribuir a desarrollar la ciudadanía global. No solo la ciudadanía global, las competencias que en realidad componen aquellos elementos centrales sobre los cuales construir la formación que nuestros jóvenes deben adquirir durante su tiempo escolar. Y luego ya, para redondear eso, pues digamos que el trabajo con los docentes, tenemos alguna disposición adicional de la ley que habla de el desarrollo de los ODS y de la Agenda 2030, pues algunas tareas de formación de nuestro profesorado que efectivamente necesita, digamos, actualizarse en algunas cosas que habrá podido oír hablar y que algunos serán magníficos activistas, como decía Rafael, pero que deben conocer más a fondo y saber más a fondo. Yo creo que es un proyecto bonito. La ley llega hasta donde llega, porque una ley es una ley y quien se crea que porque se publique en el Boletín Oficial del Estado una ley cambia la realidad al día siguiente, es que o no sabe cómo funcionan las cosas. Pero es el marco y el instrumento sin el cual lo otro no podría ser. Lo importante es tener la buena ley, pero después tener un buen conjunto de prácticas. En ese sentido, el repositorio, no hablaremos de banco por no usar el término, repositorio de buenas prácticas, o lo que sea, intercambio de buenas prácticas, que los equipos docentes de unos lugares y de otros puedan intercambiarse y construir juntos prácticas nuevas. Yo creo que esos son todo elementos que están aquí contemplados y que nuestra política educativa debe prestarles cuidado, si no, el sistema no cambiará y no avanzará. Es bueno, no, cuando se dice que es malo, yo estoy de acuerdo que no es malo, pero tiene cosas por mejorar y estas sin duda creo que son buenas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo creo que nos ha servido para abundar en que tenemos un reto, que necesitamos claramente concretar las ideas
en prácticas que sean realistas para llevar a la escuela, porque queremos conseguir comportamientos y actitudes orientadas al bien común y además que sean guiadas por la ética del cuidado. Y eso es un trabajo que yo creo que nos da pie para la siguiente conversación que tendremos en el mes de noviembre. Nos hemos tomado la hora y no queremos retrasarnos más. Cualquier pregunta que tengan, háganosla llegar. Repito que en el chat se incluye un enlace para que puedan participar. Cuantas más participaciones tengamos, mucho mejor. Al final de todas las conversaciones tendremos una síntesis mucho más rica. Yo creo que hemos sido convocados, yo creo que todos los componentes de la mesa nos lo han transmitido, somos convocados para trabajar juntos y hacer propuestas muy prácticas. No sé si alguien de la mesa quiere aportar algo más muy rápido, alguna concreción para cerrar. Alejandro. Nosotros vamos a estar elaborando a partir de ya que los decretos de currículo y demás tengan que discutirse y aprobarse formalmente una vez aprobada la ley, y eso todavía tardará un poco de tiempo, pero vamos a empezar ya a trabajar, estamos ya trabajando sobre ello, y yo creo que es una ocasión en la que a mí me gustaría contar con gente como vosotros y grupos como vosotros para poder enriquecer el currículo que realmente tengamos y que sea el que se adapte a lo que necesita nuestra escuela. Augusto, que pedía la palabra también. Y una cosa muy breve, retomando lo que comentaba Alejandro hace un momento, ¿no?, que daba alguna idea práctica de cómo aterrizar esos temas, nosotros sí estamos viendo que, aunque no hay metodologías únicas, sí que hay algunos criterios que es importante respetar, ¿no? Y algunos de ellos son los que contribuyen al pensamiento crítico, a la creatividad y a la pedagogía de la participación, o sea, que es la forma de aprender esto, a través de la participación, a través del enfoque democrático que comentaba Alejandro. Y para ello es muy importante ver cómo utilizar de forma inteligente la tecnología para la investigación, para la creación, para la colaboración y la comunicación. Y otro criterio que nos parece crítico es repensar la evaluación para el desarrollo de las competencias. Es decir, no una evaluación para verificar el nivel de adquisición, sino para desarrollarlas. Como dice Verónica Boix, que ha intervenido de Harvard en los proyectos también de la OCDE, la evaluación como una narrativa de crecimiento integral de la persona. Es decir, es como una evaluación que ayuda a la persona a llegar a ser, ¿no? Y yo creo que eso también sería un cambio significativo en el enfoque de este nuevo conocimiento. Para finalizar, Rafael ha pedido la palabra para terminar. La primera tiene que ver con lo que decía muy acertadamente Alejandro Tiana. Aquí hay una especie de subcontrata nacional mediante la cual encargamos a la escuela que se ocupe de todas las tareas que afectan a los niños y a los adolescentes. Que los profesores sean los educadores, los psicólogos, la padre, la madre, y no puede ser. O sea, la escuela está sobrecargada. Sobrecargada de responsabilidades, desde la educación vial a la educación sexual, a la violencia, por favor. Y muchas veces los profesores tienen que hacer roles, especialmente en centros escolares donde hay mucha problemática extraescolar que afecta fundamentalmente al rendimiento y a la forma de estar, que hacen de todo casi menos de profesores, porque es inevitable hacerlo, ¿no? Entonces, para mí una idea muy potente es el tema de las alianzas educativas. Alejandro Tiana, como experto en el tema, aparte de su responsabilidad en el ministerio, los que le hemos leído, pues siempre ha tenido claro eso que él decía, ¿no? La historia del cambio educativo. Y el cambio educativo sobrepasa la escuela. Entonces, hagamos institucionalmente unos acuerdos, unos consensos educativos, de mínimos al menos, para que muchas instancias de la educación no formal entren en la escuela y la escuela interactúe con ellos. Yo defiendo mucho en ese sentido una alianza entre escuelas, ONGs y movimientos sociales. Especialmente en movimientos sociales como es el movimiento juvenil e infantil ecologista,
Eso me parece muy importante, como ciertas metodologías de uno de los capítulos mejores de la tercera parte, que es el de las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje tienen metodologías para que parte de la sociedad, del entorno, entren dentro de la escuela. Si verdaderamente no somos capaces de crear estas alianzas educativas, yo creo que va a ser muy difícil que podamos alcanzar lo que nos proponemos en el informe. Eso sí, la escuela es un nodo, tendría que ser el nodo fundamental de la red educativa formal y no formal, familiar y no familiar en este país. Es una idea discutible, pero que en el informe lo defendemos y creo que es pertinente tenerla en cuenta en la práctica. Me ha alegrado mucho algo que ha dicho también Alejandro Tiana sobre darle más autonomía a los centros, porque muchas veces hay una reglamentación excesiva. Y finalmente, ya acabo, otro elemento muy importante para crear esa cultura del contagio en la ciudad global sería el tema de los hermanamientos de las redes, hermanamientos o redes entre escuelas españolas con escuelas africanas, con escuelas asiáticas, con escuelas latinoamericanas y con escuelas del Caribe. No en la línea de darles ayuda, de enviarles dinero, de hacer tómbolas para darle no sé qué, que eso pues estará bien, sobre todo en situaciones de catástrofe en que una escuela se puede venir abajo, sino en la idea del aprendizaje mutuo, del aprendizaje mutuo, porque hay mucha sabiduría de todo tipo en esas escuelas, muy buenas prácticas, para que conozcan, para que hoy, como decía Augusto, con las nuevas tecnologías se pueden generar sinergias, amistades hasta virtuales, conocer lo que allí se tiene, porque no solo hay pobreza, hay riqueza de otro tipo. Eso a mí me parecería un método práctico, y en el informe se defiende, para llegar a una ciudadanía global que no es solo de que nosotros nos internacionalizamos, nos mundializamos, nos globalizamos con África, con Asia y América Latina, en concreto con estas realidades escolares, sino que ellos también nos enriquecen. Retomamos el reto. Clarísimamente esto va de trabajar juntos, ya lo hemos visto. Así que aquí estamos, ya veis que hay un montón de escuelas dispuestas a colaborar, un montón de gente perteneciente a ONGs y fundaciones que también se han conectado. Y también os digo que desde la Fundación hemos iniciado un trabajo directamente con los agentes transformadores que son los jóvenes. Ya os contaremos en las siguientes conversaciones en qué consiste este trabajo que vamos a hacer en paralelo, por un lado con las escuelas y por otro lado con los jóvenes. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Yo creo que ha sido una conversación muy enriquecedora y nos vamos distintos, un poquito más ciudadanos globales que cuando empezamos. Gracias a todos y que estén bien.